Yo conozco mucha gente, conozco ellos muy de cerca cuando ya estoy en Cuba. Tuvimos misma clase, en la misma aula, aunque tuvimos conferencia, clase con otros compañeros de Sudáfrica, de Guyana, de Timor, de otros países también. Nosotros ahí, a partir de eso, nosotros se conocían bien entre nosotros y otros compañeros. Y es una experiencia buena, donde yo aprendo en Cuba y hasta ahora veo el vuelo para Timor y encuentro otro nuevo. O sea, cada día la vida cambia y hay que mejorarlo. ¿Y cómo se siente tu mamá contigo, no? Como un médico. Amas en danza, ahora. O sea, 5 días que las ahora. Se siente bien. Bueno, yo, mi experiencia, ¿no? Después de 7 años de estudiar medicina, yo creo que lo más importante, después de sacrificar todo, tenemos que coger o enfrentar todo con calma y hacer todo lo que posible para alcanzar nuestro sueño, ¿no? Aquí, que siempre estamos juntos, somos 18 y de ahí vamos a luchar juntos para lograr lo que nosotros queremos. Es como, por ejemplo, el objetivo de nosotros, ¿no? Primero la promoción. Promoción, hacer la charla educativa, hacerle llegar a sus conocimientos para que ellos puedan adaptar, para que ellos tengan un conocimiento acerca de sí mismo y acerca de su ambiente y al fin para prevenir. Sinceramente estoy feliz, terminé mi estudio y ojalá que Dios quiera, en septiembre ya podemos hacer la graduación. Y yo prometo que voy a servir mi pueblo timorenses con mucho, mucho cariño. Estoy esperando hasta septiembre. No sé dónde nos vamos a colocar, eso no sabemos todavía. Pero yo, como mi sueño, yo quiero servir a mi pueblo con cariño, con amor, porque ellos se necesitaban mucho de atención médica en las áreas rurales. Y para trabajar tengo que aplicar todo lo que yo aprendí en Cuba y ahora aquí Timor es como mi propio país, tengo que amarlo y tengo que amar mi profesión y para ayudar a mi pueblo, especialmente el pueblo que necesita. No es cuestión de llevar medicina, de darlo medicamentos nada más a ellos, sino de enseñarlos cómo ellos mismos pueden combatir la enfermedad. El sistema de formación del médico cubano tiene parte de un modelo tradicional que tuvo una prevalencia de más de 40 años, que ha ido perfeccionándose con flexibilidad en su currículo hacia una medicina que más que curativa es preventiva. Para lograr que la medicina sea más preventiva que curativa, hay que involucrar en ese proceso no solo al médico o al equipo de salud o al sistema de salud, sino a la sociedad. Esa es la condición previa. Si no pasa este tracto, no me puede presentar TTI. Si algunos con dificultades, pues bueno, tienen la calificación de excelente, que es el 5, o muy bien, que es el 4, el 3, que es el bien. Apoyándonos del criterio también de los observadores del examen, consideramos que Salesiano tiene un examen de 5 puntos. Y lo felicito. De mi trabajo es de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. Entonces, los padres fuman en las casas sin importar los niños. También otros factores de riesgo, como que no saben de la importancia de la lactancia materna. Ellos explican mucho, preguntan mucho y explicar mucho al paciente para que el paciente, pueda entender qué enfermedad que tienen. Vamos a poner una clínica privada, pero hay un equilibrio, tiene que ser un equilibrio entre la clínica privada y el servicio de salud pública, porque se puede decir que la gente que se va para la clínica privada son los que tienen dinero y la gente que no tiene dinero tiene que ir para el servicio de salud pública. Entonces los dos tienen que tener un equilibrio. Vamos a hacer una brigada, ya tenemos una brigada, ya nosotros vamos a hacer un proyecto para este país, un proyecto que es social, que es humano para este país. Todos aprobaron. Todos aprobaron. Un porciento elevado, 16 de los 18 aprobaron en un estándar o en una escala de 80 a 90 puntos. Creo que con la voluntad, con la ciencia que ellos tienen, que ellos reciben, ellos van a mudar, cambiar alguna cosa dentro de la comunidad. Patria, patria.
Saúl y...